tal? Buenas tardes, estamos en esta primera emisión de este programa TVO Cuarto Poder, iniciando este nuevo proyecto a través de este canal de YouTube, a través del Facebook Live, todo gracias a Editorial Cuarto Poder que nos brinda este espacio. Y antes de iniciar y de saludar a mi compañero y amigo Adrián Cisneros, también déjeme pues hacer un recordatorio, porque el día de hoy iniciamos un proyecto el cual hace varios años comenzamos con Fernando Gutiérrez, nuestro compañero también y amigo, y quien hace algunos meses falleció, pero hoy lo recordamos con mucho cariño, sabiendo que a través de lo que él nos enseñó, hoy nosotros estamos en este lugar y va para él este programa y todo este proyecto encaminado, que estaremos los días lunes y los días viernes, y los días lunes me estará acompañando Adrián Cisneros. ¿Qué tal, Ismael Quintero? Un gusto estar contigo. La verdad es que estamos emocionados, estamos contentos, es el primer programa. Y bueno, vamos a tener mucha información, tenemos información local, tenemos ya los resultados de estos cuartos de final. Ya también están definidas las fechas que se van a jugar miércoles y jueves de la semifinal de la Liga MX. Y mucha información más también, ya regresó la Liga, la selección mexicana sub-17, que lamentablemente perdió allá en Uruguay, pero bueno, vienen con la frente en alto estas chicas que dieron todo allá en Uruguay, este Mundial sub-17. Así que mucha información, hay un invitado especial también, será nuestro padrino de este primer programa y aquí lo tendremos en unos minutos más. Así que pues comenzamos este programa y esta primera emisión con temas locales, y en lo que respecta el tema del ajedrez, se presentó el sábado por la tarde las semifinales en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, en donde pues el favorito terminó eliminado, el segundo lugar también, pero veamos la nota sobre esta participación en estos cuartos de final. Una tarde llena de adrenalina se vivió en la cafetería de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas con las semifinales del torneo de clausura 2018, donde al final las sorpresas estuvieron a la orden del día al quedar eliminados los dos primeros de la tabla general, entre ellos el favorito al título y líder de la competencia, Euclides Herrera. Los cuatro mejores atletas de la temporada regular llegaron con la clara idea de colocarse en la gran final, solo que las partidas no serían nada fáciles para ninguno de ellos y solo dos tendrían el privilegio de meterse a la final. De esta manera, la final se jugará el sábado 15 de diciembre en el horario acostumbrado y con sede aún por confirmar, ya que la facultad entra en periodo vacacional. Sin embargo, Óscar Jiménez y Adrián López están listos para buscar el título. Para TVO de Cuarto Poder, Ismael Quintero Arzate, Deportes. Impresionante, Ismael Quintero. Euclides Herrera lo eliminan, que es uno de los favoritos para ganar este torneo de ajedrez. Iba buscando segunda final. Sí. El anterior la ganó, en esta ocasión se queda en la orilla. Él es de Tapachula. Y se queda corto. Ahora sí, las dos partidas, a las dos semifinales, se fueron hasta el tiempo extra, como se le llama en el ajedrez, en lo que es el desempate del denominado Blitz. Y ahí es donde pierde el Euclides Herrera, piedre también Adrián López, y de esta manera pues quedan eliminados David Villatoro, perdón, y de esta manera quedan eliminados el primero y el segundo lugar. Ahora solamente quedará el tercero y cuarto por el título el próximo 15 de diciembre, sábado 15 de diciembre. Este fin de semana habrá descanso y hasta el siguiente fin de semana es la final, está por la sede por definirse. Muy bien, pues bueno, ahí está la información del Deporte Ciencia con nuestro compañero Ismael Quintero, que es quien le da cobertura a estos torneos. Y bueno, vamos a continuar con la información. Les comento que Turipachi 2000 y Bad Fly van a pelear con luchadores de la AAA. Bueno, estos chiapanecos se van a enfrentar con estos luchadores de la AAA. Vamos a ver. Nuevamente los luchadores chiapanecos tendrán la oportunidad de demostrar que en el estado hay talento. Así lo tendrán que hacer Turipachi 2000 y Bad Fly, quienes tendrán la responsabilidad de enfrentar a gladiadores de la AAA en una batalla que se contempla como una tercia de parejas. Por un lado se encuentra Turipachi 2000, el de mayor experiencia de los dos y quien ha tenido el privilegio de hacer equipo y también enfrentar a gladiadores del Consejo Mundial de AAA e independientes, por lo que será un factor a su favor. Mientras que Bad Fly, también con experiencia pero con menos edad, es un elemento que igualmente ya puede presumir de haber enfrentado a Místico, por poner un ejemplo. Además ha expuesto su máscara en algunas ocasiones y ha salido con el triunfo. La función será este domingo 9 de diciembre en San Cristóbal de las Casas. Para TVO de Cuarto Poder, Ismael Quintero Arzate, Deportes. En la función el próximo domingo, a quienes estarán enfrentando son dos parejas de AAA, Máscara de Bronce y DC, por una esquina, y por la otra es Mocho Cota y Junior y Carta Brava Junior. Son dos parejas de AAA,
a quienes estarán enfrentando estos dos chiapanecos el próximo domingo allá en la Plaza de Toros La Coleta a partir de las 4 de la tarde. Ismael Quintero, una pregunta, ¿cómo ves a los luchadores chiapanecos? ¿Están aptos para enfrentar a estos de la AAA? Han tenido en varias oportunidades, me parece hace como 2 meses, Bad Fly enfrentó a Místico, enfrentó a Diamante Azul, han enfrentado a elementos como el Negro Navarro, también un luchador que sin duda a ras de lona es de lo mejor que tiene México, y los chiapanecos se han dado. Sin embargo, para poder ingresar a las filas de la AAA, el Consejo Mundial, o ahora los animales independientes, hay mucho talento en todo México y es muy complicado entrar. Bien. Pero cuando ellos vienen acá, sí hay talento y se le ponen al tú por tú. Te quería comentar porque hace unos meses también vino Cibernético, estuvo de gira en municipios de Chiapas, uh-huh. Y bueno, se enfrentaron luchadores chiapanecos. ¿Tú cómo lo viste el rendimiento de los chiapanecos, tú que diste cobertura a estos eventos? Cibernético es uno de los luchadores que ya prácticamente viene únicamente a hacer más que luchar, a hacer show. Luchadores a ras de lona y luchadores aéreos hay muy pocos en empresas nacionales y que vienen a luchar aquí, pero cuando se enfrentan con elementos locales, los luchadores locales tienen la base a ras de lona, tienen la base aérea también, así que eso les ayuda a los chiapanecos cuando se enfrentan a elementos nacionales. Oye, también y obviamente ante Cibernético comentar que Promociones Nueva Generación, ¿cómo se le puede decir? Esta promotora. Promotora, que bueno, hace luchas con gente chiapaneca para que asista. Y bueno, están acá en el primer cuadro de la ciudad donde hacen este. Y viene una sorpresa, vamos a adelantarles, pero va a cambiar de nombre la promotora, va a cambiar el promotor. Va a haber una función en este mes de diciembre. Por ahí ya en redes sociales se había confirmado Mascarita Sagrada, La Parquita. Pero no se ha confirmado exactamente el cartel. Ya tuvimos la oportunidad de platicar con el promotor, con el nuevo promotor, bien, el que estará coordinando todo esto, pero será en las siguientes emisiones cuando ya le estaremos dando todo, bien, ya de manera oficial, cuándo y a qué horas va a ser la función y el regreso aquí en el primer cuadro de la ciudad, como tú dices, una arena que se implementó en los últimos tiempos, en los últimos meses, y que ha dado buenos frutos. Fíjate que a veces cuando salgo de acá, de las instalaciones del periódico, se escuchan en plenos domingos que la gente y se llena a sus luchadores favoritos, ¿no? De 6 de la tarde a 8 de la noche está prácticamente lleno, domingos. 200, 300 gentes bien acomodadas en esta función. Así que vamos, nada más estoy a la espera de saber cuándo va a ser la función. En más de los encordados, pero nos pasamos al tema del boxeo. El equipo chiapaneco, 3 chiapanecos estuvieron presentes en el Campeonato Nacional Elite, en donde los chiapanecos se presentaron ante otros boxeadores de 24 estados del país, y de estos 3 chiapanecos, uno regresó con la medalla de bronce, pero veamos la nota al respecto. Luego de varios días de actividad en el Comité Olímpico Mexicano, regresaron los 3 boxeadores chiapanecos que tomaron parte en el Campeonato Nacional de Boxeo 2018, de los cuales solo uno pudo regresar con una medalla, siendo Harvey Arevalo quien se quedó con la antesala en la semifinal y se alcanzó para colgar la medalla de bronce. Bastante reñidas fueron cada una de las batallas que enfrentaron los chiapanecos, ya que se dieron 7 representantes de 24 estados de la República en 10 categorías varoniles y 9 en mujeres, siendo sin duda lo mejor que hay en el país. El primero en la lista que viajó al centro del país fue Harvey Arevalo, quien fue registrado en los 52 kilogramos y representante del Club Dinamita en Tuxtla Gutiérrez. También fue el que abrió los combates para los chiapanecos y quien avanzó sin problemas en su primer combate. Para TVO de Cuarto Poder, Ismael Quintero Arzate. Deportes. Harvey Arevalo, lo felicitamos de toda la familia de Cuarto Poder, quien consiguió una medalla de estos 3 boxeadores que fueron a representar a Chiapas. Ya había conseguido medalla en Olimpiada Nacional, ahora lo consigue en Campeonato Elite y se quedó con las ganas. Enfrentaron a boxeadores, medallistas nacionales, incluso preseleccionados nacionales. Así que los otros 2 chiapanecos, Jorge Palacios Murias y José López, por ahí estuvieron. Bien, los muchachos, los pugilistas, perdieron en sus combates por decisión dividida, pero lo hicieron bien. Juan Aguilar estuvo presente como el responsable de, el presidente de la Asociación de Boxeo del Estado de Chiapas. Oye, y qué bueno que hayan sobresalido estos chiapanecos en este campeonato nacional, porque déjame decirte que hace pocos días también hubo un enfrentamiento entre boxeadores chiapanecos contra boxeadores guatemaltecos, en donde vimos a un N. Rangel, que de verdad tiene potencial, tiene una derecha muy dura, por eso podemos saber que más adelante se pueda conseguir
uno de estas medallas, ¿no? Sí, alguno de ellos, obviamente, en el tiempo estipulado, tanto para ellos como por sus entrenadores, van a dar el paso al profesionalismo. Ya lo vimos con, te tocó verlo en esa función, sí, sí. A Edwin Espinosa. También, claro. Él es medallista de Olimpiada Nacional, él hasta el momento medallista de oro, no ha habido medallista de oro en Olimpiada Nacional en boxeo, él lo hizo y ahora pues ya tuvo su primer combate profesional, así que Harvey Arévalo por ahí va, es una división inferior, eso de menos peso, pero también por ahí quiere caminar ya en el ámbito profesional, todavía le quedan varios años en el amateur. Muy bien, y vamos a continuar con la información porque con éxito concluye el torneo del Club Deportivo Tuxtla. Con la participación de aproximadamente 70 tenistas de diferentes partes del estado de Chiapas y del centro del país, se desarrolló el torneo 54 aniversario del Club Deportivo Tuxtla, que tuvo como sede las canchas duras del conocido club, ubicado en la prolongación de la Quinta Norte, al oriente de la ciudad. El evento inició el pasado viernes y tuvo una duración de 3 días para terminar el día de ayer por la tarde, donde los tenistas participaron en la modalidad de singles y dobles en las ramas varonil y femenil. El día de ayer se jugaron las finales desde las 12 del día y finalizaron por la tarde para posteriormente premiar a los ganadores, donde se repartió una bolsa de aproximadamente 30 mil pesos en efectivo. Así también el presidente del club se dijo satisfecho y agradecido con la gente que participó en este torneo de aniversario y dijo que aún restan un par de torneos más dentro del club que celebrarán antes de finalizar el año. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, informó Antonio Zúñiga. Pues ahí está toda la información del deporte blanco, todo el fin de semana se realizó este certamen, desde el viernes por la tarde, el jueves fue todo el sorteo, el viernes fue la primera participación por la tarde, todo el sábado y el domingo finalizó este torneo tradicional aquí en Tuxtla Gutiérrez en este deportivo. Vámonos con información del fútbol, y es que la Liga Bonampak sigue con las acciones, en esta ocasión allá en la cancha del Parque del Oriente, el Deportivo US pues se impuso por goleada al conjunto de FC Solís, pero escuchemos y veamos la nota. El día de ayer se desarrollaron los encuentros de la jornada inaugural del 39º torneo de la Copa de la Liga de Fútbol Rápido Bonampak, donde Deportivo Universidad del Sur goleó 6-3 a Deportivo FC Solís para sumar su primera victoria en la cancha del Parque del Oriente Pañuelo Rojo. Los universitarios salieron con personalidad y demostraron por qué son los campeones de la liga para quedarse con los 3 puntos que le permiten posicionarse hasta el momento entre los mejores equipos de la clasificación. En otros resultados, Deportivo Brasil goleó 12-1 a Deportivo La Pandilla, Deportivo Milán derrotó 5-3 a Deportivo Peñitas y Deportivo Veteranos hizo lo propio 4-3 ante Banco de Sangre. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, informó Antonio Zúñiga. Oye, y hablamos ahora de Tuxtla FC, este equipo tuxleco que está en la Liga Premier. Y te comento, se queda en el tercer puesto del Grupo 2. Este Tuxtla FC, que ha tenido buen desempeño, va en tercer lugar en el segundo grupo de esta Liga Premier. Por lo tanto, se mantiene en el séptimo de la tabla general. Aún tiene aspiraciones para clasificar, pero Tuxtla FC tuvo algunos desgastes, algunos cambios en el plantel, ya que su entrenador se fue a dirigir junto a Diego Armando Maradona, al Dorados. Bueno, Boco está a cargo de este equipo. Por lo tanto, lo agarró en pleno torneo, por lo que ha tenido complicaciones, ¿no? En acomodar a la gente, sí. Con el equipo. Por lo tanto, Tuxtla FC está buscando una alternativa para clasificar a la siguiente ronda. Sí, aún así ha tenido buenos resultados, sí. Y ha entregado buenas cuentas en lo que va del certamen. Sí le pegó el que se fuera a su entrenador, y quien se quedó a cargo obviamente tuvo que reacomodar a gente, pero hasta el momento pues está de media tabla hacia arriba. Pues sí, sí, se mantiene y hay aspiraciones para clasificar a la siguiente ronda, pero vamos a ver nuestra siguiente nota que nos preparó nuestro compañero Antonio Zúñiga. Una vez finalizada la jornada 15 de la temporada 2018-2019 de la Serie A de la Liga Premier, Tuxtla Fútbol Club se ubicó en la tercera posición del Grupo 2 luego de haber perdido 2-1 ante Pumas Premier en el Estadio La Cantera de la Ciudad de México. Con este resultado, los dirigidos por el argentino Pablo Boco suman hasta el momento 28 unidades, producto de 8 victorias, 3 empates y 4 derrotas, en tanto los auriazules escalaron al séptimo lugar de la clasificación, acumulando 7 triunfos, 2 empates y 6 descalabros. La plantilla chiapaneca tendrá que enfocarse y entrenar fuerte durante la semana, ya que la próxima fecha visitará Cocodrilos de Tabasco en el juego correspondiente a la jornada 16 de la Serie A. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, informó Antonio Zúñiga. Pues ahí está la información. También el equipo de Ocelotes consiguió una victoria
en lo que fue la última jornada de la primera vuelta en el Estadio Municipal de San Cristóbal ante los Constructores, y de esta manera se mantiene entre los primeros tres lugares de este certamen de la Liga Premier Serie B en la segunda división, también como se le conoce. Y vámonos pues con información. Hoy tenemos el privilegio de que nos acompañe el doctor Víctor Manuel Clemente Valle. Para mí es un privilegio que esté con nosotros y que pues sea también parte de nuestro, como nuestro padrino el día de hoy en esta primera emisión de TVO de Cuarto Poder. Y pues nos va a hablar, doctor, pues ya estamos a prácticamente un mes y días de esta carrera del Parachico, una edición más que vemos que hace varios años usted quería abortar ya todo esto, y esto lo ha llevado todavía muchos años, doctor. Así es, amigo Ismael, gracias por la oportunidad de invitarme. Y efectivamente, la carrera del Parachico ha venido, gracias a Dios, de menos a más. Pues platíquenos cómo va, cuántos atletas, se espera 10,000, pero ya cuántos están inscritos. Hay 7,000 corredores inscritos. Actualmente me llama fuertemente la atención de que predomina gente de San Cristóbal, Comitán, más que de Chiapas, de Costa y Tuxtla Gutiérrez. Yo pienso que mis corredores de Tuxtla y Chiapas se me están confiando. Ya no se diga a nivel nacional. La categoría que está robando cámara es la recreativa de 5 kilómetros. Familias completas de los estados del norte de la República Mexicana. Monclova, Coahuila, Parral, Chihuahua, Tecate, Baja California, Nogales, Sonora. Familias completas. Desde el niño que viene en la infantil hasta el abuelito que viene en la tercera edad. Y lo que llama la atención, doctor, lo hemos dicho en muchas entrevistas, es la única carrera o de las pocas carreras que no se cobra un solo peso por correr. Efectivamente, desde que nació la carrera ha sido gratuita. Eso motiva, doctor, y por eso se ve la respuesta. Hoy, dice usted, son 3,000 personas que quedan a un mes prácticamente. Efectivamente, yo calculo que en el transcurso del mes de diciembre se llena el cupo de 10,000 corredores. Y otro atractivo, doc, platíquenos la premiación. A la premiación. Corredores chiapacorseños, que el campeón ahí a vencer es Joel Murillo. Y a nivel estatal, de Comitán, los dos hermanos Ruiz de San Fernando, San Cristóbal Las Casas, son los fuertes, son las mejores cartas que tenemos. Y en esta edición, Doc, siempre hemos tenido, o siempre hemos preguntado quién va a ser el invitado especial, quién va a venir a nivel nacional, pero hoy merecido reconocimiento a dos atletas chiapanecos que han entregado, que han ido a otros estados, han quedado en buenos lugares y ahora usted le da esa oportunidad de ser homenajeados aquí. Así es, se trata de dos ultramaratonistas chiapanecos, Óscar de los Santos y mi buen amigo Nacho. Honor a quien honor merece. ¿Para qué voy a traer gente de fuera si aquí los tenemos? Y ya lo demostraron, triunfando en Monterrey. ¿Ellos van a correr también? Van a participar y van a estar con nosotros en la premiación. Van a estar en el presidio de salida y en el presidio de premiación. En cuanto a los kenianos, Doc, platíquenos, ¿ya se han registrado? Ya. ¿Por ahí usted que vea algún favorito? No, todavía está muy... Es más, el estado de México... pronosticado. ¿Dónde se están inscribiendo? Todavía quedan 3,000 lugares, pero ¿dónde? Las inscripciones. El 961-61-233-18. ¿Y se cierran las inscripciones qué día? ¿Hasta fecha límite o hasta que se cumplan los 10,000? Que se cumplan los 10,000 corredores. Y lo importante, también se les va a dar una playera, me parece, por ahí. Sí. El comité organizador promete 3,000 playeras a los primeros 3,000 corredores. Pero 3,000 corredores que lleguen a recoger los kits. Los kits, efectivamente. No importa si ya se hayan inscrito, fue el primero en inscribirse, fue el último, los primeros 3,000 que lleguen a recoger. No, es que a los
para eso. Y haciendo un poquito de historia, Doc, esta carrera, primero, platícanos un poquito cómo nace la idea de hacer la carrera para chicos. No hay que olvidar que Chiapas de Corzo es Santo Domingo de Guzmán. Y el santo patrono de la fiesta grande, de nuestra fiesta grande de enero, es San Sebastián Mártir. Del 94 hacia atrás se efectuaba la carrera clásica de San Sebastián. Pero 2 años después se deja de hacer, porque se hacía en forma conjunta el ayuntamiento de Chiapas de Corzo con el entonces CREA de Tuxtla Gutiérrez. Pero se deja de hacer 2 años y corredores de Tuxtla Gutiérrez se acercan a mí: doctor, rescatemos la carrera de San Sebastián, es una lástima que se pierda. En ese entonces el contador público Pedro Acevedo Trejo era el presidente de la Asociación Estatal de Atletismo. Él siempre me acompañó a Chiapas de Corzo, fuimos con el presidente municipal a plantearle la inquietud y el señor presidente no le interesó. Nos mandó con el tesorero municipal y el tesorero me dice: pero doctor, ¿yo qué puedo hacer? Y el tesorero nos manda con el presidente del consejo de la fiesta grande de enero. Fuimos con esta persona, vengan el martes, vengan el jueves, nada más nos entretuvo. Faltando una semana para el evento, nos dice: ¿saben qué? No hay apoyo. Al ver la negativa, ¿saben qué, señores? No hay apoyo. Doctor, aunque no haya premiación, nos vamos. Le digo: ¿saben qué? Si es así, denme oportunidad de que busque amigos que tengan vehículos para la protección vial. Y yo nada más me comprometo con ustedes a darles agua, no más. No, doctor, así nos vamos. Y alguien del grupo dice: pero doctor, que la carrera no termine en la presidencia, porque si no la población va a pensar que el ayuntamiento lo está haciendo. Si usted nos dice que en su casa termine, a su casa nos vamos, menos la presidencia. Oye, le echaron porras, gritos y aplaudieron esa petición. Entonces les dije: ¿saben qué? En mi barrio de San Antón, es San Antonio Abad, pero mejor, más conocido como San Antón, está la Plaza del Parachico, es un calerón grande, está techado, y yo soy del barrio, no creo que me lo niegue. Pues usted nos dice cómo llegar ahí, para allá nos vamos. Entonces, le hablé a mi primo hermano Rafael Camas Clemente que me apoyara con refrescos para ese día. ¿Con cuántos vienes? No sé. Me dice: no te preocupes, lo agarro a consumo. Y entonces, ese día de la carrera, fuimos 44 corredores. Como no sabían la ruta, es la única vez que yo he participado. Mi suegra y mi esposa dando agua en trabajo social. Mis 2 hijos dando agua en Caguare. Al llegar donde está el monumento de la Chiapaneca y el Parachico, agarramos el libramiento, pasamos por la Cruz Roja. Al llegar a la calle 5 de febrero, nos enfilamos a la Plaza del Parachico. Sin número, sin nada, y mi primo hermano me estaba esperando con los refrescos. Y como se formó un ambiente muy bonito, les agradecí a mis compañeros corredores que me acompañaron y les dije: ¿saben qué? Si Dios me presta vida, el próximo año esta carrera se va a hacer oficial y se va a llamar Carrera del Parachico. Porque hablar de Parachico, estamos hablando de Chiapas de Corzo. Y qué mejor que la meta sea aquí en el barrio San Antón, que es la cuna de los últimos patrones del Parachico. ¿Y se imaginó, Doc, ahora todo esto que nunca me imaginé? Te digo, el primer año, como yo... les explicaba la inquietud que yo tenía. Ha sido la única ocasión que he pedido dinero. El modismo que tenemos orgullosamente los de Chiapas. ¿Y quién va a manejar la paga? Yo no me lo daba. Otro amigo iba y me decía: ¿sabes qué, doctor? En este momento no tengo efectivo, pero te doy un cheque. Así nació la carrera. Por eso, ante los medios de comunicación, he declarado más de una ocasión que la carrera del Parachico nació huérfana del ayuntamiento. Ahorita ya hay apoyo, gracias a Dios, pero nació huérfana del ayuntamiento. ¿Cuál ha sido lo más complicado en todo esto, desde la primera edición hasta la que se va a celebrar, doctor? ¿Cuál ha sido la más complicada? Y ya hablábamos, le decía yo hace rato, estuvo usted en un momento en decir: esta es la última edición, ya no más. Pero son problemas que se suscitan
pero se liman asperezas y todo sigue su corriente. Y imagínate, la primera oficial fueron 184 corredores y las 22 fueron 10.077. Ahora los mismos corredores lo impulsan, Doc, a no parar. Efectivamente, es más, mi pueblo, es la carrera del pueblo. Ya mi pueblo espera la carrera. Es más, 8. Y nos ha tocado, ¿verdad? Y gracias a Dios. Y nos ha tocado verlo, doctor. Ya hace 5 años aproximadamente corrí los 5 kilómetros. Y la verdad, sí, es un gusto ver que todo el pueblo chiapacorseño se une, sale, da el agua. Me tocó verlo ya en los últimos, en lo que es la subida del Parque Central hacia la Plaza del Parachico. Llegas ya fundido, yo creo que en todas las distancias. Pero esa última parte, Doc, la gente te inspira, te motiva a seguir, ¿verdad? Sí, esa es la calle Zenobio Aguilar, la recta para llegar a la meta. Esa es la que... Pues, doctor, ya para ir cerrando... Nos platicaba también que el día 12 van a tener por ahí un recorrido previo a lo que es diferente a la carrera del Parachico, pero pues también como encaminándose a esta celebración. El recorrido es una celebrando a la Reina de México, nuestra Virgen de Guadalupe. Salimos del Parque Fundamat de Tuxtla Gutiérrez a Chiapas de Corzo con nuestra antorcha. Puros corredores, no vamos de relevo. Los que principiamos llegamos, pero somos muy claros desde el principio, no se trata de antorcha olímpica, es antorcha, sí. Como van puras piernas fuertes, lo agarra un fulano y no lo agarra la antorcha en toda la ruta, pero hacemos la aclaración, es antorcha guadalupana, no es antorcha olímpica, y ahí nos lo vamos rodando. Ya llegando en la recta de Chiapas de Corzo, donde está la chapaneca y el Parachico, el club Parachico de Chiapas de Corzo nos da el tambor y carrizo y llegamos con nuestra música de Chiapas de Corzo, con la antorcha donde está la iglesia. Perfecto, Doc. Y algo que sin duda no se puede olvidar, que en la llegada, ahí en la Plaza del Parachico, se recibe con pozol. Ah, sí, nuestra bebida típica que es el pozol y la música que nos identifica a los chiapanecos, como música de fondo en la premiación, la marimba. Pues ahí está, Doc. Pues finalmente haga esta invitación a quienes todavía no se han inscrito a esta edición número 23 de la carrera para Chico, para que la gente que lo está viendo a través de TVO Cuarto Poder, pues sepa dónde inscribirse, qué necesita, qué es lo que tiene que hacer para poder correr. Pues claro, es una extensiva invitación, que no se me confíen, porque somos muy dados, que hay mañana y van pasando los días, y no quiero que se queden fuera, porque esta es una fiesta organizada para todos, para que todos participen. Vuelvo a repetir, al teléfono 961-61-233-18, por internet www.carreraelparachico.com.mx, totalmente gratuito. ¿Y los kits se entregan qué día? La entrega de kits son 9, 10 y 11 para el corredor local, para el internacional y nacional el día 12. Es miércoles, jueves, viernes y sábado. Perfecto. Pues, arduo trabajo, pero se hace con mucho gusto, con mucho corazón. Y que, como le decía usted, que está involucrada toda su familia, Doc. Así es, familia y amigo. Perfecto, pues ahí está, doctor. Le agradezco mucho el haber aceptado la invitación de estar en esta primera emisión de TVO Cuarto Poder, y que no sea la primera vez, ya una vez que haya pasado esta carrera para Chico, pues que nos acompañe también para ver cómo estuvo, quién estuvo, y obviamente, ¿por qué no traer al quien fue el mejor chiapacorseño? A lo mejor por ahí el nacional pues tiene que regresar a su estado, pero por ahí el chiapacorseño, al mejor chiapacorseño, sí lo podríamos traer para que nos platique su experiencia en esta carrera del Parachico. Claro que sí, mi amigo Ismael. Te agradezco nuevamente la invitación. Es un gran honor estar aquí con ustedes. Pues gracias al doctor Víctor Manuel Clemente Ovalle por esta visita. Carrera del Parachico, próximo 13 de diciembre, el 13 de enero, del 2019, 8:07 de la mañana, partiendo del Parque 5 de Mayo, la distancia de 15 kilómetros, y hasta el parque, la Plaza del Parachico, allá en Chiapa de Corzo. Vámonos con más información, con lo que aconteció este fin de semana en el Club Campestre, y es que se realizó la edición número
23 también de este torneo Esteban Figueroa Burguete, en donde tomaron parte más de 110 golfistas de diferentes estados de nuestro país. También hubo chiapanecos en este certamen, por ahí Roger Sánchez, quien es uno de los coordinadores o que estuvo también participando en este evento, pues por ahí nos platicaba que en esta ocasión pues estuvo bastante reñida la situación. Se dieron tres autos al OYES, o si no se iban en el OYES iba a ser para pues rifados, pero de que se iban tres autos, se iban a ir tres autos en esta competencia que inició desde el día viernes por la tarde, noche, con el lo que es el rompehielos, y finalmente terminar ya toda la actividad el día sábado y domingo, y en donde pues Julio César Jiménez fue el ganador de este evento, el torneo Esteban Figueroa Burguete de golf. Esto fue lo que sucedió en el Club Campestre este fin de semana. Pero también, gracias. Oye, aprovechamos para mandarle saludos a toda la gente que nos está viendo, a Pati Jiménez, a Alonso Morales, Fabi Manroj, también a Aarón Morales y Monse Hernández, dice saludos. Ismael, gracias por vernos, igual a Luna Valera que nos está viendo, muchísimas gracias. Y bueno, vamos a continuar con la información. ¿Te parece que hablemos acerca de lo que sucedió allá en Uruguay, donde la selección mexicana pues perdió ante España 2-1? Hoy llegaron al centro de alto rendimiento allá en la Ciudad de México y así fueron recibidas, se tomaron la fotografía con este reconocimiento como subcampeones. Sin duda fue un gran logro por parte de todas las jugadoras, de Mónica Vergara, quien es la entrenadora, una chiapaneca, Jimena Ríos, claro, en esta institución, en esta selección. Así que por ahí todos, es que subcampeona, sí, pero nunca se había logrado algo como esto con jugadoras hechas en México, algunas ya jugando en Europa, otras jugando en la Liga MLS Femenil y otras encaminado en este segundo torneo o en este segundo año futbolístico de la Liga Femenil. Así que así enhorabuena, es. Ya está rindiendo frutos, quizás no toda la Liga MX Femenil, pero sí ya el fútbol de las damas en nuestro país, de esta manera poder saber que Mónica Vergara pues tiene gran futuro en las selecciones femeniles. Así es, y bueno, felicidades a la selección mexicana. Continuamos con más información. ¿Qué te parece? Ya está definidas las semifinales de la Liga MX. Definidas las semifinales, definidos los horarios, ya está todo listo, los partidos rápidamente, sí. ¿Cómo quedaron los partidos de vuelta? Antes ahí, la que teníamos, porfa, Inge, el conjunto de Cruz Azul empató a uno ante los Gallos Blancos del Querétaro, por poco le ponían presión a la máquina, sí. En el siguiente partido, Adrián, 2-0. Oye, Monterrey le gana 2-0 allá en su estadio al Santos, Monterrey con una delantera, la verdad, impresionante, y bueno, el siguiente partido, Ismael. Hablamos fuera de cámaras de lo sorpresivo que fue Pumas, derrotando al gigante, sí. Que era del Tigres en Guiñac cuanto al económico. Guiñac no estuvo fino. Guiñac definitivamente no estuvo fino para definir. Y qué golazos de Pumas por parte de los universitarios. Derrotan 3-1, avanzan a la siguiente ronda. Y por en el lo último tanto, partido, América, bueno, sigue enrachado, deja fuera al Toluca. Un Toluca que dio todo en el Estadio Azteca y bueno, perdieron en el global. Y bueno, por lo tanto, América pasa a la semifinal. Un gol ahí de Toluca le hubiera costado a quedar eliminado al América, porque eran 3 goles de visitante del conjunto de los Diablos, y esto hubiera cambiado toda la historia. Sin embargo, ya no le alcanzó, y está avanza el conjunto de las Águilas del América. Así es, las semifinales están ya definidas, y por lo tanto, bueno, ahí están, te comento. Mañana juega 5 de diciembre a las 8 de la noche, es la primera semifinal, miércoles 5 de diciembre, después la vuelta es el 8 de diciembre, sábado en el Estadio Azteca a las 7 de la noche, además de que el América y Pumas juegan el jueves a las 9 de la noche y la vuelta es el 9 de diciembre, que es domingo a las 7 de la noche. Ahí están definidas las semifinales de la Liga MX. Vámonos con el ascenso MX también, porque el Atlético San Luis se coronó campeón en este primer torneo de apertura 2018, derrotando a los Dorados de Sinaloa de Diego Armando Maradona. Un partido sin duda bastante movido, bastantes goles. Le dieron la vuelta al partido, el Atlético San Luis remontó, un Dorados confiado que ya iban a ganar, pero sin embargo, bueno, se fueron con la victoria y es el primer finalista para poder ascender a la liga. Ya tiene medio boleto, certificado para poder llegar a la Liga MX, así que ya de entrada no va a pasar lo que sucedió
En el verano pasado, donde Cafetaleros y Alebrijes no podían ascender, Atlético San Luis tiene el carnet que lo puede acreditar, lo acredita como equipo de la Liga MX, así que ya tiene el medio boleto. Veremos qué pasa en el siguiente semestre. Y lo lamentable, ¿qué sucedió con Diego Armando Maradona? Ayer fue provocado por aficionados del San Luis a las afueras del estadio. Iba saliendo él tranquilo, pero los aficionados empezaron a decirle de cosas a Diego Armando Maradona. Ya sabes que Diego Armando Maradona es mecha corta. Se pinta solo para y eso. Y bueno, ¿qué les parece si vamos a ver el video completo de lo que sucedió ayer al terminar el partido? Pero ahí está la situación, bueno, bastante lamentable. No estuvo en la cancha, estaba expulsado. Sí, sí, se expulsó. Por las declaraciones, obviamente, que hizo sobre el arbitraje. Esto hizo que estuviera en el palco. Por eso, la salida que vemos en las imágenes es, obviamente, del palco hacia la salida, hacia la cancha. Iba a ir a ver a sus jugadores, pero se topa con aficionados de San Luis. Le comienzan a gritar y, obviamente, pues él, molesto, enojado por la derrota, y más por la situación en la que ya conocemos cómo se porta Diego Armando, pues termina en esta situación lamentable. Su equipo hizo un buen trabajo, él en la cancha. Así recibió es. Al equipo de Dorados en el penúltimo lugar de la tabla general. Nadie confiaba en Diego Armando en lo futbolístico. Todos creían que lo traían a él por mercadotecnia, porque vendiera playeras, porque vendiera imagen, y al final sí lo hizo, pero también lo llevó a la final. No les alcanzó para quedarse con el título, pero hizo un excelente trabajo. Se habla de que el siguiente torneo pueda estar dejando el equipo y dirigir al equipo de los Xolos de Tijuana. Se sabe que es el mismo dueño, Xolos y Dorados, nada más pues se cambiará de equipo. Y bueno, lo que hizo Diego Armando Maradona de llevar a Dorados a la final es algo sobresaliente, ya que Dorados venía pues de en picada. En picada. Bueno, lo vino a rescatar Diego Armando Maradona. Así es. Pues así nos está. Vamos, Adrián, no sin antes gracias. Que nos recuerde las redes sociales. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram y también en YouTube como Cuarto Poder MX. Ahí va a estar informado de todo lo que sucede al momento. Y bueno, gracias Ismael Quintero. Nos vemos el próximo lunes, el viernes. Estamos también a las 12 con nuestro compañero Antonio Zúñiga. Agradecer a todos los que hacen posible este programa, los ingenieros, productores, camarógrafos, a la editora de redacción, Mari Carmen Vázquez, y a todos que hacen posible este programa. Nos vemos viernes 12 del día. Aquí nos estará acompañando Toño Zúñiga. Cuídense mucho.